Bienvenidos Manuel y Marcelino Invernizzi. Lo que nosotros realmente buscamos es que el producto se conozca y que esté en todos los depósitos de materiales a la venta directo para el público en general. O sea, distribución. Distribución, exactamente. Parte uno ya lograste, ya se conoce. Mi niñez fue un momento importante dentro de mi vida, ¿verdad? Pasamos varias etapas y procesos conjuntamente con mis hermanos. Yo tengo 5 hermanos y tengo 4 hermanas. En un momento dado hubo separación de mi papá y mi mamá. Entonces yo y mis 5 hermanos nos quedamos hacia el lado de papá. Muy temprana edad nosotros ya empezamos a trabajar en el mundo de la construcción, entendiendo que papá es un hombre con vocación a la construcción. De hecho, nosotros seguimos sus pasos. Yo cuando tenía los 5 o 6 años ya le acompañaba los procesos a papá a trabajar, por citar algunos trabajos dentro del 9º departamento, soy de Paraguarí. Trabajábamos ya, hicimos el mercado municipal de Paraguarí, hicimos el mercado municipal de Carapeguá, y yo ya venía aprendiendo mucho con papá, desempeñándome ya como un ayudante, aprendí, digamos, ¿verdad? Emprendí lo que es la Invernizzi Constructora. Hoy día seguimos abarcando, trabajando, y entonces creamos lo que es Simil Madera de hormigón armado. Eso fue en el 2016, ya hicimos las vigas, las cabriadas, ya usamos exclusivamente nuestras obras. En el Audaz estoy apuntando seriamente a ser un ganador, tener esa mente ganadora, asociarme y buscar un aliado con el Audaz. Y también, por otro lado, también es importante de manifestar de que quiero un lugar de exposición, quizás en Asunción o alrededor de Asunción, para que puedan venir a visitando a los profesionales. Muy bien, Lucas, y están con nosotros hoy. Así es, vamos a recibir a Manuel y Marcelino Invernizzi. Ellos son de la ciudad de Itá. ¡Bienvenidos! Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Gusto verles. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, y un saludo especial para los invitados. Muy bien, cada vez nos traen más cosas. Sí, espectacular. Sí, hijo. No sé si quieren que le ponga en conocimiento a los jurados de qué es nuestro producto en general. Dale, explicando un poco para el público que todavía no les conoce. Yo creo que mucha gente ya les conocen. Y a todos les llama la atención. Un poco qué hacen, sí, para resumir un poco. Sí, nosotros estamos abocados a lo que es al mundo de la construcción, ¿verdad? Netamente. Y como nuestro producto derivado, aparte de nuestro trabajo, fue que nació a raíz de la necesidad de ya no usar madera en los tirantes, tratamos de innovar y buscar una similitud. Y encontramos la alternativa que es los tirantes de hormigón, símil madera, que cumplen una mejor función que la madera en sí general, porque es un producto anti llamas, resiste mucha más capacidad de peso sobre él. Y estéticamente queda mucho más lindo en comparación a la madera, firmemente por fuera. Y también contamos con todo lo que es también cabriadas, todo lo que es estructura en que cumple la madera, que cumple la función de la madera, pero en estructura de hormigón, similando a la madera. Y además, con la falta de madera dentro poco, que ya no se puede ni tocar el monte, etcétera, a menos que sea ya una producción controlada. Esto sí, es una alternativa y es una visión al futuro. Excelente alternativa. Sí, es todo ahí el panel que tienen atrás, que son para piso. Esto, por ejemplo, son puertas, pero de madera reforestada de eucalipto. Ah, ok. Que justamente lo que mencionaste es que es de una. Exactamente. De una madera controlada. Controlada, exacto. Sí. Y como producto. Ah, son puertas estas. Son puertas, sí. Con de eucalipto. Muy linda. Y contamos con. Ay, mira, muy linda, sí. Ah, varios colores. Varios colores y varios diseños. Mira.
está muy linda, mira qué linda puerta. Sí. Felicitaciones, muy linda, porque la otra vez cuando yo estuve decorado no tenían esto, tenían solamente esto. Solamente sí los tirantes, y como te digo, ahora estamos ya incursionando más. Lo que buscamos en el área de construcción es que sea lo más posible amigable al medio ambiente. Además el cupí ahí no entra. A ella ya te olvidas de eso, ¿eh? Te olvidas. Te olvidas no completamente. Exactamente. Y es también un producto, valoramos mucho lo que estamos haciendo y aportando hacia el impacto ambiental. Sí. Nuestra idea central es con el producto sustituir a la madera, definitivamente. Entonces de esa forma dejamos de talar los árboles nativos, porque espantoso es la forma como se está llevando la deforestación. Y entonces, como dije, un aporte de parte nuestro para sostener el mundo, de contribuir en superar eso. No, es que la deforestación está controlada. En el oriental no se puede ya deforestar. En el Chaco tenemos tres tipos de Chaco. El bajo Chaco, que no da ahí prácticamente. El mediano, el alto Chaco, que otra, pero con los eucaliptos ahora que se está plantando, esto ya es otra solución, como en todos los países europeos y otros países, el pino, el eucalipto. Estás muy pensativo. ¿Cómo yo estoy pensando nomás cómo hacerme socio de ellos? Sí, ¿eh? Yo te veo muy pensativa, ¿quieres saber? Estoy calculando mis ganancias, pues. A ver. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer para ser socio usted? Bueno, nosotros muchos estuvimos pensando en como emprendedores y tomamos, que creo que es una de las mejores decisiones, de llegar a una negociación de compra completamente del producto y que nosotros trabajemos contigo por un periodo bajo contrato de cierto año para que vos puedas maximizar y explotar esto en cantidades industriales, si es que se puede. ¿Ustedes quieren salir del comercio? No. Nosotros queremos trabajar aliadamente con el señor. ¿Qué porcentaje quieren vender de la sociedad? Queremos vender, o sea, como estuvimos pensando mucho, el 100%. Pero nosotros trabajar como aliados con el señor Carlsen. Encima, cuando un socio vende al 100%, mañana se puede retirar. Finalmente falta el pilar que inició. ¿Vos quieres vender la constructora o vos quieres vender...? ¿Qué exactamente? Queremos vender los productos alternativos, en cómo son las maderas y, o sea, las maderas, las puertas de la madera reforestada y lo que son las estructuras de hormigón, los tirantes. ¿Pero por qué quiere vender el total? Porque nosotros somos emprendedores y se necesita capital para poder trascender adelante. Entonces, para llegar a una máxima. A vender o negociar para que pueda trascender más esto, para que tenga más beneficio al mundo. ¿Qué capital vos decís se necesita para llevar eso al máximo? Y como te digo, yo creo que bajo tu criterio, eso se puede explotar a nivel nacional, pero de una manera industrial. ¿Qué capital calculas rápidamente hablando se necesita? De número tenemos que hablar. En números, nosotros pensamos esto en definir por $200,000 y con un contrato de trabajo para desarrollar el producto contigo. No, ma, perdón. ¿Por qué quieren salir y continuar desarrollando? Porque si ustedes se quedan socio de un socio eventual que quiere comprar una parte, se puede ampliar toda la gama de producción aún mejor. Porque sí, porque una cosa es que uno queda socio y se empeña al 100% conociendo de la base y continuando desarrollando otros productos. Eso creo que sea la solución mejor para ustedes, para crecer y para el socio que eventualmente quiere comprar. Y sí, justamente eso es lo que buscamos, que en trabajar con el señor Carlsen y ir mejorando el producto. Pero al trabajar con el señor Carlsen, si cuando decís es venderle todo y vos trabajás y en un cierto periodo salís y le dejás solo. No. Y como te digo, bajo un contrato, si es que se puede Y no hay negocio del tanto por ciento de la empresa. Sí, no. También es cuestión, eso es nuestro planteamiento. El señor Carlsen puede también determinar 40%, 50%, eso estamos nosotros abiertos. Okay. Abierto también. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es un producto de innovación, le felicito. Un producto buenísimo, ¿no? Buenísimo. No, el producto es bueno.
solamente que acá hay uno que está. ¿Vos invertirías acá, Joseph? Me gustaría, pero ahora por la situación de Joseph, que estamos saliendo de la pandemia, yo creo que más adelante puede ser. Y pero Hugo, yo quiero escuchar también. Yo pienso que Javier, perdón. Él lo que está buscando es alguien que pueda también ayudar en la parte administrativa y la parte comercial para poder expandir su negocio. Así mismo. Entonces, toda la vida yo creo que ustedes tienen que tener una mentalidad un poco más equitativa y buscar una persona que pueda darle las directrices importantes para poder hacer una empresa, una administración, y que ustedes puedan crecer de esa forma y entrar a desarrollar todos sus conocimientos. Y sobre todas las cosas, son cosas que ustedes crearon y es algo que en el mercado no hay. No, en el mercado no hay competencia actualmente. Y como te digo, es un producto visionario que, en queramos o no, sí o sí vamos a tener que utilizar. Esa no es una sociedad, es una familiar, la que llamamos. No tiene una sociedad anónima. No tenemos una sociedad anónima, es una empresa unifamiliar. ¿Qué valor ustedes piensan dar a su sociedad? Pongamos el caso que alguien quiere comprar el 40%. La sociedad tiene que tener un valor para 200 iniciar. 200 mil dijo, ¿eh? Sí, 200 millones. No, 200 mil dólares. Ah, 200 mil dólares. O sea, el 40 sí, el 80 mil. 80, ok. Eso sería eventualmente, porque ahí ustedes están anclados también, porque mañana puede suceder que inician, como ya sucede, mismo siendo socio uno puede salir, pero es otra cosa. Además es algo que ustedes crearon, que crecieron, y sería una pena vender todo para dar solamente a otro socio. Ustedes crearon esto. Esto es una pena si ustedes salen. ¿Qué dice Karsten? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué estás pensando? Estoy calculando. Es que porque veo que nadie más quiere invertir, solo Karsten, entonces no, quiero escuchar la Karsten. Yo quisiera que ustedes sigan siendo socios. Porque yo creo que es totalmente sí. Otro concepto de ser socio de algo, accionista de algo. Sí. Ustedes crearon eso, es suyo. Y ahora venderme a mí está bien, pero entonces ya no es de ustedes. Oh. Y eso no es lo mismo. Yo creo, no sé, corrígenme, pero yo creo que algo de pasión y corazón tienen en eso. No, sí, porque sin duda alguna ese es... Nunca he visto en otro así. Lugar. Y si me vendes la empresa, bueno, yo salgo ganando, pero no me sentiría bien. Porque así. Realmente es el hijo de ustedes. El alma, son ellos. Sí. Son 7 años de experiencia y trabajo arduo para... Y creo que si ustedes siguen siendo socios de la empresa, ese va a volar. O sea, en realidad, mi opinión es que no me necesitan ni siquiera. Yo creo y estoy feliz que hayan venido, porque yo ya pensé que no iba a volver nunca más, porque no me necesitan realmente. Exacto. Mucha gente, ustedes tienen clientes seguramente esperando y podrían llevar ese a la cima sin mí. Quiero saber. ¿Qué decís, Javier? Yo creo que tenés que darle una oportunidad a ser accionista y emprenderle y encaminarle y administrarle. Exacto. Este nuevo negocio. Para vos es un desafío. Sí. Aparte de tener muchas cosas que construir. Además, todavía aquí en Paraguay. Además, están en el inmobiliario. De paso, tengo algunas casas que construir también, ¿no? Me conviene también. Bueno, vamos a hacer una oferta. Sí, quiero ver, quiero escuchar. Ella más quiero que nada. ¿Vos quieres escuchar también. Más que ella, parece? Yo sí, quiero escuchar. A mí también me gusta esto. Si no invertís. Me gusta, pero ustedes están en el ramo, vos están en la construcción. Sí, por eso. Yo les sugiero formar una S.A. Ustedes no tienen una S.A. ahora, ¿no? No contamos con S.A. Unipersonal. ¿Podría formar una S.A.? Sí, sí. Nos encantaría. Sí. Quisiera tener yo el 45%. Les dejo a ustedes los 55%. Pongo capital en la empresa, $100,000. Y les pago a cada uno de ustedes $20,000 cada uno, solo para firmar el contrato. Es para su gasto aparte. Para mí que está muy bien. Llévelo a gas, bueno, piénsenlo. Felicitaciones. Felicito, esa es la manera de crecer. Sí, claro. Totalmente. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Esta es la manera de crecer. Capital de asociación. Y además todavía con un señor que entiende. Sí.
O sea, repitiendo, ustedes se quedan con los 55%, ponen su producto, su conocimiento, su fuerza, supongo $100,000 capital societario para que tenga liquidez. La empresa, me llevo el 45% y encima les pago a cada uno $20,000 por hacerme entrar como socio. Muchísimas gracias. ¿Paquete de $140,000? Sí, muchísimas gracias. $1,000 para Lucas, para la publicidad. Pero quiero un descuento para mis construcciones. ¿Se puede negociar eso? Justamente de eso queríamos hablar también. Esto es una cosa que arreglarán entre creo que ustedes necesitan después. Pensar todavía si me van a dar un descuento para mis construcciones. No, hay que ver, porque la sociedad, después la cuenta utilidad o menos ya se hace después. Ya. ¿Quién que va a hacer ahora, el presupuesto para tu construcción? Ahora el equipo también, primero ahí abajo. No. Competencia ya contra los jurados. Todo contra mí. Mujeres empoderadas. Creo que va a ser un muy lindo negocio. Va a ser muy bueno, tengo un buen feeling. Nosotros queremos ver ya. Sí, nosotros queremos directa al grano, nos gusta directa. Sí. Puedo mencionar que tengo miedo acá con esas dos, pero bueno, ese es totalmente otro tema. Pues algo me pusieron acá, ¿eh? Felicitaciones. Mil gracias por la oportunidad. Gracias. Vamos a salir adelante de la mejor manera. Igual tienen tiempo todavía de pensarlo. Hay todavía unos minutos, si quieren cambiar su opinión o algo. Lucas tiene algo para nosotros ahora. Así es, adquirí tu lote en Ecovita Country Club y disfruta de un paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción. Aquí te podrás relajar con el agua cristalina de una amplia laguna, tomando un rico tereré a la sombra de árboles majestuosos, respirando aire puro y escuchando el canto de las aves. ¿Te gustan los deportes? En Ecovita vas a disfrutar de instalaciones preparadas para practicar más de 75 deportes y actividades diferentes, incluyendo un gimnasio de última generación, un enorme spa y salón de juegos para niños. Viví una experiencia única a orillas de la laguna con tus seres queridos, disfrutando los sabores de nuestra carta gastronómica exclusiva. Ecovita, el paraíso para toda la familia, escondido en Nueva Italia. Llama al 0986-293-444 o ingresa a www.ecovita.com.py para más información. Y hablando de Ecovita, seguimos disfrutando de lo que fue la cena de fin de año. Adelante. El evento que estamos realizando es una fiesta de fin de año para poder reunirnos con todos nuestros clientes y contarles a todos que por fin tenemos la licencia de ambiental y que estamos comenzando los trabajos y que vamos a avanzar sin parar realmente. Y los trabajos que se vienen ahora, a partir de ahora, son los más pesados. Ya estamos finiquitando todo lo que sería las canchas, ¿verdad? Los caminos internos donde van a estar pasando los camiones pesados, nuestros desagües que por fin vamos a poder tocar, porque si bien todos saben, no podíamos mover nada porque todo está bajo permiso. Entonces, ahora que tenemos la licencia, ya van a haber cambios dentro de muy poquito tiempo. Tenemos más de 115 actividades en el club, más allá de que tengamos spa para todos, para la familia, tengamos guardería para los chicos. Y ahora estamos haciendo los caminos internos y una vez que está la primera parte se comienza ya a hacer canchas, cancha de tenis, cancha de fútbol, cancha de pádel, que hoy día es muy de moda, la parte de caballo y el estacionamiento principal que necesitamos luego para ejecutar la obra. O sea, vendimos casi todo realmente, algunos muy pocos, los cuales ya tenemos inclusive reserva. Fue un éxito considerando la pandemia y todo, que igual en un año, un poco más que un año, vendimos básicamente todo. Estamos muy contentos realmente. Gran parte de, vamos a decir, Nueva Italia, Itagua, Rambaré, inclusive Carapeguá, les interesa mucho nuestro proyecto, pero como ya viven en la zona, de repente no tienen la motivación de comprar un terreno, pero sí usar las instalaciones. Y eso ya desde el inicio habíamos dicho que va a haber también la posibilidad de asociarse o comprar una membresía. El barrio cerrado en sí ya te da un poco más seguridad, porque muchos tienen familia y se quieren mudar ahí con sus hijos. El lugar va a ser maravilloso, va a ser grandioso, estamos invirtiendo bastante ahí. También desde el punto de vista padre y familia, como yo tengo hijos, también yo quiero un lugar que es seguro, pero también tenga muchísima oferta para los niños, para toda la familia. Y aunque tengamos un pequeño retraso, ese no es tanto culpa nuestra, pero bueno, otro tema. Pero una vez terminado va a ser un lugar espectacular, no va a haber mejor.
Estrellas de la ciudad de Asunción. Fuerte el aplauso para Evelyn Arboa. Yo soy mi community manager, yo elaboro, empaqueto y a la tarde hago mi delivery porque les digo que a partir del mediodía recién puedo porque tengo 4 hijas, entonces tipo les ubico a todas acá y después. Yo no quiero dejar de hacer, yo no quiero delegar eso porque no es lo mismo, ¿verdad? Claro. Entonces tipo alguien que me empaquete y me haga el delivery, entonces yo me quedo en mi casa con mis hijas. Y empaqueto y los otros llevan. Esa es la idea, ¿verdad? Muy rico, realmente lo recomiendo a todos. Y realmente voy a terminar primero la copa. Voy a aprovechar la pausa para Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Armoa. Mi emprendimiento se llama Tatambe Hue. Tatambe Hue empezó en base a una experiencia propia por unas cuestiones de salud que tenía. Entonces, viendo la mejoría que hacía en mi cuerpo, en mi persona, decidí hacer de este emprendimiento, o sea, de esta idea, un negocio, un emprendimiento. El caldo de hueso tiene muchísimos beneficios, como el colágeno en su estado natural, contiene calcio, contiene minerales, contiene potasio, zinc, ayuda muchísimo para la salud del pelo, para la salud de las uñas. Le ayuda mucho a las personas que tienen artritis, artrosis. La idea de presentar mi proyecto a la UDAS es para poder crecer, para que me puedan ayudar, para que pueda... Ahora es un negocio muy pequeñito, desde mi casa, desde mi cocina, y la idea es un poco poder obtener la ayuda de la UDAS para que me puedan dar esa posibilidad de poder crecer y poder en el día de mañana poder vender en todos los supermercados. Y que mi idea un poco con el caldo de hueso es que llegar, innovar el tema de la alimentación y que un caldo pueda estar en los supermercados listo para tomar, así como es el caldo de hueso de Tatambe Hue. Señoras y señores, presentamos a la séptima participante de la noche de la ciudad de Luque. Bienvenida, Evelyn Arboa. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Hoy me presento, mi nombre es Evelyn Armoa, así como ya vieron. Yo me dedico a elaborar caldo de huesos. El caldo de hueso es un caldo medicinal, un caldo natural. Tiene propiedades curativas. Y acá les traje algo para probar con... Les doy a cada uno, les puedo dar. Les traje sopa de zapallo con caldo de hueso ya. Decime, recordanos un poco cómo se hace el caldo de hueso. El caldo de hueso se hace, se ponen a tostar los huesos de los animales, después se ponen en una olla, se le agrega condimentos, especias, y se ponen a hervir por 48 horas. Por ejemplo, ¿vos necesitas hueso de vaca? Sí, claro que sí. Esa es la estrella del negocio. ¿Vos sabes que está en presencia una de las ganaderas más fuertes del país, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Y algo sabes de frigorífico? ¿Sabes también, no? ¿Algo de frigorífico vos sabes también? No, bueno, algo. De repente, ¿se puede convencerte de conseguir hueso a un precio muy especial? Eso es con la cola de la vaca, más que todo. En realidad que yo uso varias partes, como las patas, la pata, sí. Claro, el tuétano, son varias partes que se pueden utilizar de la vaca, del animal, así tanto como el pollo y como el pescado. Sí. Entonces eso tira mezclando todos esos huesos, tostando y poniendo a cocinar por 2 días, ahí es donde se obtiene todo el nutriente y todo el alimento que queda en el caldo de huesos. Además, cocinado como está, cualquiera no puede producir bacteria ni nada. Es un alimento muy cocinado. Total. ¿Tenés la con la parte sanitaria
ya tiene toda la licencia y todo? Estoy en eso, o sea, ah, okay. Eso un poco es también la ayuda que estoy necesitando. Así como vieron, es en mi casa, en mi cocina, un lugar chiquitito. Sí. Un poco también la idea es esa, que me ayuden para poder tener toda la infraestructura y ahí poder conseguir los permisos. Un lugar estéril. Claro, un lugar más grande para poder así hacer, convertir eso en un centro de producción. Uh-huh. Y que a partir de ahí vaya a todas partes del país, ¿por qué no, verdad? ¿Vos querés hacer una sociedad finalmente? Sí, eso es lo que necesito. ¿Qué porcentaje de la sociedad, qué precio tendría y qué capital para ir adelante? Yo estaba haciendo un estudio de las maquinarias que yo necesito, que es, por ejemplo, una marmita. Una marmita, sí, es una olla gigante de 150 litros, uh-huh, ¿verdad? Y necesito un abatidor. Que el abatidor puedes meter el caldo caliente hirviendo en el abatidor, que te congela ya en una o dos horas, ya está todo el producto terminado rápido. Uh-huh. Y en una marmita, en una olla de 150 litros, yo puedo producir, con todo el equipamiento, puedo producir 50 kilos cada 3 días, con todo ese equipamiento. Y yo hice un estudio y lo que necesito hoy son 350 millones para convertir un centro de producción para poder cada 3 días sacar, porque en realidad yo trabajo en forma muy casera, en forma muy artesanal en mi casa. Cada 3 días hago 10 kilos, por ejemplo. La idea es tal vez producir 1000 cada semana, 1000 kilos. Entonces poder abastecer los supermercados, las tiendas, poder enviar a muchas partes del país, porque la gente me llama y me dice, ¿tienen en Ciudad del Este? Y de repente no llegamos ahí y poder subsanar eso, esas el cosas. El capital que necesita para poder trabajar. Sí. Esto capital para trabajar, porque una cosa es hacer una sociedad con socios, sí. ¿Qué parte de la sociedad te gustaría tener y compartir con socios ¿Qué eventuales? Porcentaje de la... ¿Qué porcentaje? Y después hay el capital para que esta sociedad funcione. ¿Qué, porque de los 360? Exactamente. En tu pequeño comercio, ¿qué rentabilidad te da? ¿Qué hiciste hasta ahora? Una rentabilidad, no sé, yo invertí 10 y me dio 15. Para decir, porque yo tengo que saber, porque si invierto 10, me tiene que dar una ganancia, porque sin ganancia no podemos ir adelante. Claro. Yo hice, en realidad que yo hice un pequeño préstamo, ¿verdad? Para hacer todo esto. También me llevó, tuvo su costo para mí, ¿verdad? Para empezar. Pero justo en ese tiempo vino la pandemia y todo ese dinero que yo saqué, no invertí todo lo que tenía que ser en el negocio. Entonces entré en pérdida, ¿verdad? Y la idea un poco es hoy poder reflotar y poder agrandar el negocio. En el cálculo que hiciste, ¿incluiste máquinas? O sea, cambia un poco tu local, tu productor, pero no tenés marketing y distribución. No, no, claro, por eso es esa un poco la idea de que yo necesito un socio para que... A mí, como les dije en varios programas, a mí lo que me encanta es la producción. Yo me quiero quedar, yo quiero cerciorarme la calidad, siempre que el producto salga bien. No puedo hacerme cargo de todo el marketing, de las ventas, de dónde colocar. Eso es lo que me cuesta. Entonces, mi socio tendría que suplir todo eso que a mí me falta. Pero yo, netamente, trabajar en la producción. Eso es lo que yo querría. Es difícil hacer todo, ¿no? Sí, es muy... Es difícil. Es muy difícil. Sí, es muy realmente difícil. Necesita de un equipo humano, sí, que trabaje. Exacto. Uno que haga de marketing, que piense siempre en todos los detalles y en la producción, que ella es la esencia, el origen de su producto, el que sabe, el que esté todos los días ahí. Es muy importante tener un equipo de trabajo. Sí. Pero no es y un eso. Capitalista que pueda ayudar. Sí, solamente que se concentra todo sobre ella. Sí. Esto es porque... una sociedad tiene que tener también, tiene otra persona que pueda coayudar y que sepa también producir este producto. Porque se pasa, cualquier sociedad, pasa algo al socio que produce
estamos todos perdidos. Es lo que siempre dice Carson, sí. Sí. Exactamente. Claro, y claro, yo lo que también quiero, entiendo esa, y eso, señora, y tenés mucha razón. Claro, yo le quiero que mi socio también forme parte, que sepa la esencia del producto, para qué es, a dónde quiero llegar, a dónde quiero apuntar. Claro, ¿y yo qué le porcentaje de la empresa estás dispuesta a ofrecer? 40. Tranquilo, tranquilo. ¿Por cuánto? No, necesita 300 millones. Necesita, o sea, pero eso es para tener un local, amor. Para tener donde sí, trabajar. O sea, un dólar simbólico. Porque, no, porque hay dos cosas. El socio, pongamos un socio de acá hoy, casualmente, no va a trabajar a hacer el producto. Puede eventualmente poner el marketing para decir, porque hay que tener delivery también en todo el país, o deber. Pero yo digo la persona, porque no se puede concentrar solamente sobre ella, porque si mañana por un motivo X puede pasar de todo, el comercio se viene abajo. Entonces, ¿quién que tiene como ayudante o alguien que sabe hacer este producto? Yo me encargaría, o sea, también... Sí, entiendo esa parte, claro. Me gustaría que alguien esté conmigo también en mi casa, en mi cocina o en el centro de producción, en todo caso, y yo le voy guiando, tenés que formar, entonces. El socio hay que formar. Totalmente. Pondría una persona, claro, para formar. Totalmente, para formar, para enseñarle. Así como dice la señora, me pasa algo y va a parar la producción del caldo. Sí, no, porque bueno, podemos... Bueno, y para saber, entonces, en qué llegan, ¿verdad? Si van a invertir, si van a... Bueno, te ofrezco los 300 millones de capitalización de la empresa, por el 40%, como dijiste. Fácil. Me gusta el producto. Sí. Tiene que pensar y aceptar. Y después nos dice. Y además ya tiene que todo llevarlo, el comercio. Tiene que pensar, pero creo que es lo que estás buscando. Después claro vamos que a ver sí, un poco, porque realmente tenemos todo un equipo, le vamos a ayudar en muchas cosas y... El producto tenemos que llevar a los supermercados. Claro que sí. Me gusta mucho. Estuve mirando, el embalaje es impecable. Es biodegradable y son aptos para microondas. Sí, y también me gustó mucho que la maquinaria que invertiste con el préstamo que hiciste, porque yo que entiendo mucho de máquina, usaste las mejores marcas, de ollas y realmente eso se nota porque que tenés tiene mucha eso sí, pasión a lo que haces. Tiene que ser... Por eso me quedé corta, vamos a decirle, con el préstamo, porque una buena olla de acero inoxidable no es barato. Tiene que ser producto de nicolador, buena calidad, un buen acero inoxidable, los plásticos aptos para toda la cocina, la mesada. Exacto. Entonces como que me quedé un poco corta y tampoco, o sea, mi sueño es crecer, ¿verdad? Pero después cuando empecé a vender, yo misma me sorprendí de todo. De cómo la gente empezó a aceptar, le gustaba, decía, Dios mío, yo tomaba esto cuando era chiquitita, hoy ya no hay, nadie hace, nadie tiene tiempo, ¿verdad? Qué buena tu historia, Evelyn, pero si seguimos hablando no vamos a tener tiempo de verle a la siguiente participante. Ah, bueno. Anda a pensar un ratito. Claro, y claro, por supuesto. Te veo en unos minutos, pensalo, si te gusta. Claro creo que sí. Lucas, tenemos una última persona que participa. Así es. Claro que en breve vamos a una brevísima pausa y enseguida retornamos. Bien.